Hola familia, qué alegría que estén con nosotros hoy. Bienvenidos. Mi nombre es Camilo Mejía y soy parte del grupo de alabanza de Casa sobre la Roca Boca Ratón. Recuerda que si es tu primera vez con nosotros, no dudes en dejarnos tus datos acá, crbocarratón.com/conéctate. Alguien estará en contacto contigo si tú lo deseas. ¡Feliz día a todas las madres! Ya va a comenzar nuestro servicio, así que corre, llama a tu familia, pónganse cómodos y tenemos un detalle para todas las mamás. Por favor, no se desconecten. Dios los bendiga. Mamá, hoy es tu día y este es un regalo para ti. Qué difícil es encontrar una mamá tan extraordinaria como tú. Es como encontrar una joya muy valiosa. Te puedo dar toda mi confianza. Aunque no lo creas, a ti todo te sale bien. Trabajas con alegría. Tú misma te encargas de que todo salga bien en la casa. Tu forma de ayudar a los demás es incalculable. Tú eres la razón de la persona que soy ahora. Eres una mujer de carácter. Eres una mujer digna. No le tenés miedo al futuro. Hables con sabiduría. Me enseñas con amor. Mujeres buenas hay muchas, pero tú las superas a todas. Mereces que todo el mundo te reconozca. Tú mereces todos los aplausos. Porque vos eres una mujer que decidió a obedecer a Dios. Te amo, mamá. 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 Escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Siento resonando como un eco. Tu amor me
lo siento resonar, resonar. ¡Hey! Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Salvación y
Tal y como somos. Jesús, gracias por este momento, Señor, gracias por todo lo que tú estás haciendo en estos momentos, Señor, de nuestra vida, Señor, de esta temporada, Señor. Gracias porque tú estás en la espera, Señor, gracias porque hay un futuro en ti. Gracias porque tú eres el que nos llena, Señor, y nada más. Ninguna persona, Señor, nos puede llenar como tú nos llenas. Señor, gracias porque tal y como somos, podemos entrar a tu presencia, Señor, y podemos mostrarnos como realmente somos, Señor, y tú no nos juzgas, Señor, tú no nos pones aparte, Señor, tú no nos pones en mayor o menor, Señor, tú nos ves tal y como somos. Señor, y cuando encontramos y buscamos tu cara, Señor, es a donde encontramos, Señor, el amor real y la llenura real.
Señor, te pido que estés en cada una de las casas, Señor, y en cada uno de los corazones, Señor, en los momentos difíciles, Señor, en los pensamientos, Señor, difíciles, Señor, que seas tú, Señor, en medio de cada uno, Señor, que puedan escuchar tus susurros, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo, Señor, y decidimos entrar a tu presencia, decidimos, Señor, escuchar tu voz, Señor, decidimos, Señor, tomar el paso adelante, Señor, porque nosotros no te esperamos a ti, Señor, tú nos esperas a nosotros. Amén. Estamos listos, Señor, para pararnos y dar ese paso, abrir esa puerta, porque tú estás ahí al otro lado, siempre esperándonos, Señor. Entonces hoy decidimos pararnos y abrir esa puerta, que tú nunca nos vas a dejar sin nada en las manos. Te amamos y te recibimos en todas tus maneras. En nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, aquí estamos. Después de tener este tiempo maravilloso de alabanza, yo creo que estamos ya como entrando en etapas finales de toda esta situación de la pandemia y de todo. Y bueno, no sé realmente cuánto tiempo podrá faltar, oh Dios, para que la gente supuestamente vuelva a la normalidad. Pero eso me ha llevado a pensar, y quiero que pienses conmigo, es bueno pensar, hagamos un ejercicio de pensar, pensemos, ¿sí? A los hombres se nos complica un poco más porque generalmente tratamos de no pensar, pero porque descansamos no pensando, las mujeres descansan hablando, nosotros sin pensar. Entonces, hagamos este ejercicio, pensemos, o pensá conmigo, yo estaba, te quiero compartir lo que yo tenía en la cabeza. Decía, bueno, la normalidad, escuchaba gente diciendo, wow, que se acabe esto para que volvamos a la normalidad. Y bueno, lo escuché por varios, seguramente lo has escuchado, quizás lo has escuchado de tu propia boca. Que todo esto vuelva a la normalidad, que nuestras vidas vuelvan a la normalidad y a la normalidad y a la normalidad. Y a mí eso como que me empezó a chocar, como que me empezó a molestar. ¿Y por qué? ¿Cuál es la normalidad a la que quieren volver? ¿Otra vez salir y volver tarde a casa, no ver a los hijos, cada uno haciendo su mundo, el hombre haciendo su mundo, la mujer haciendo su mundo, los chicos en el colegio, los tiempos en familia mínimos, los tiempos con Dios súper estresados, rápidos, dale, ahora que nos tenemos que ir, dale, ahora que me tengo que bañar, dale, ahora que tengo. ¿Esa es la normalidad a la que querés volver? ¿Esa es la normalidad a la que la gente quiere volver? ¿A vivir el estrés? ¿A vivir la angustia? ¿A vivir la locura, andar corriendo? Sí, está bien. Soy consciente de que algunas personas están como, especialmente aquellas que no han, tenido ingresos o que necesitan trabajar. Está bien. Es bueno que vuelvas a trabajar. Pero no podés anhelar esa normalidad de vivir todo el día afuera, todo el día en la calle, no ver a tus hijos, no ver a tu esposa, no ver a tu esposo, volver a tener los tiempos con Dios, súper estresados. Y a mí me empezó a agarrar una cosa, yo decía, no. Dios mío, que no tengamos que volver a pasar por un momento difícil para otra vez aprender la lección o tomar esta clase y superarla, de que lo normal para nosotros sean tiempos largos contigo sin estrés, que lo normal para nosotros sea apreciar nuestra familia, los tiempos en familia únicos, prioritarios. Yo quiero que esa sea mi normalidad. Yo no quiero volver a la locura de antes, de estar todo el día por fuera. Bueno, yo no viví así, pero hablo por todos. A la locura de estar todo el día en la calle, todo el día compartiendo con otras personas, dándole lo mejor de mi vida, toda mi fuerza a otra gente y no a mi familia, no a mis hijos, no a Dios. Dije, no. ¿Esa será la normalidad a la que quiere volver? Entonces empezó a surgir esta palabra en mi cabeza. Debemos rescatar lo bueno, debemos rescatar la fe. Y pensaba, porque claro, nosotros somos gente de fe.
Y salió una serie que yo le he puesto Al rescate de nuestra fe. Hoy es la primera que quiero compartirte. Y que preste mucha atención, porque esta primera es decide. Cuando vos querés rescatar tu fe, vos tomás una decisión. Decís, yo la voy a rescatar. No la voy a perder. No puedo perder lo que Dios me dio. No puedo perder la palabra que Dios me dio. Debemos atesorarla, dice. O sea, tratarla como un tesoro y guardarla y cuidarla. Debemos apreciarla, o sea, darle el precio, el valor que realmente tiene lo que Dios nos está dando. Esas son cosas que tenemos que anotar. Entonces aquí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, dice algo increíble. Algo que es real, porque no vale lo que todo el mundo dice. No, la gente dice, no, tenemos que volver para que otra vez esto, todo funcione. ¿Volver a dónde? Hagamos las cosas bien. Tenemos una oportunidad de empezar de nuevo, de empezar a hacer las cosas bien. Hagamos bien las cosas, ¿sí? Y esta es una gran verdad. Dice, vivimos por fe, no por vista. Vivimos. La gente quiere rescatar su vida. Si querés rescatar tu vida, acércate a lo que Dios dice. Porque aquí dice, vivimos por fe, no por vista. Todo el mundo está viendo cosas. Todo el mundo está declarando. Todavía hay gente súper atemorizada porque, claro, de la televisión continuamente están mandando sentencias de ruina, de pobreza, de escasez, de enfermedad, de contagio, para poder lograr rating y mantener la gente agarrada así. Entonces están pronosticando, esto va a ser larguísimo, claro, eso entre comillas, entre líneas se lee, sigan mirándonos a nosotros, sigan en sintonía con nosotros, que nosotros les vamos a contar cómo va esta pandemia, de lo terrible que es y de lo largo que es y de lo... ¡Wow! Yo no acepto sentencias de ruina, ni de muerte, ni de contagio, ni de enfermedad, ni de escasez. Tomado la decisión de declarar la palabra, de declarar lo que Dios dice, porque por encima de todo lo que se dice, lo que vale es lo que está escrito. Porque la palabra de Dios es lo único que se va a cumplir. Vivimos por fe, no por vista. Lo que vos ves, Dios lo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Yo lo he visto muchas veces, lo he visto muchas veces. En un abrir y cerrar de ojos, Dios cambia las cosas. Dios cambia las cosas. Patricia me dijo, recuerdo en Bogotá, cuando recién volvimos de Argentina a Bogotá, me dice, Chulis, ustedes no me pueden decir así, vamos a vivir, me acuerdo que llegamos y compramos una casa en el norte de Bogotá, en ese tiempo era lejísimo, hoy en día está dentro de la ciudad, está casi en el centro. Vamos a vivir lejos, necesitamos un carro. Y habíamos realmente invertido todo lo que habíamos traído en la casa. Y le digo, bueno, aparentemente es imposible conseguir un carro en este momento. Cuando llegamos, cuando esa charla se dio en la puerta del banco, cuando regresamos a la casa del pastor Darío, que nos estábamos quedando en su casa por un tiempito, que eran, son nuestros suegros, o mis suegros, estábamos ahí en la mesa y estaba Diana, la hermana de Patricia, que aún no se había casado, y bueno, estábamos en el almuerzo familiar como siempre, y Diana de repente saca una llave, la pasa por encima de la mesa y nos dice, tomen, y me da la llave, la llave del carro. Ella tenía un Subaru gris plateado, metalizado, espectacular, y yo pensé que, bueno, a veces nos pedía favores y, bueno, ¿qué necesitas? No, es que Dios me dijo que le regalara el carro. Bueno, ok. No a todo el mundo le dicen, le regalan un carro todos los días. Entonces yo decía, bueno, gracias. Agarré y me metí la llave al bolsillo. Yo siempre digo, vos querés sentirte bien cuando das un regalo, dáselo a Patricia. Porque a Patricia le regalás un esfero de esos kilométrico gastado y se lo y Patricia dice, ¡oh, no! ¡Qué bendición, qué bendición! Me regalás un carro y yo digo, bueno, ok, gracias. Porque estaba en shock, no era que no podía... Entonces Patricia también estaba en shock, no dijo nada y estábamos en shock. Pero a mí inmediatamente Dios me llevó a lo que yo había dicho un par de horas antes, en la puerta del banco. Aparentemente es imposible conseguir un carro ahora. Y Dios me dijo, Silvano, lo dijiste perfecto. Todo lo que vos ves es aparente, porque yo lo cambio en un abrir y cerrar de ojos.
¿Qué están diciendo por allá? No, eso es imposible. Sí, aparentemente es imposible. Para los ojos tuyos es imposible, pero para mí nada es imposible. Yo lo cambio en un abrir y cerrar de ojos. Wow, hace mucho tiempo he decidido vivir por fe. O sea, vivir dándole más crédito a lo que Dios dice que a lo que mis ojos ven. He aprendido que uno camina y se mueve, suceden las cosas espectaculares cuando uno vive por fe, no por vista. Cuando uno vive por vista, vive estresado. Porque vos decís, ¿crees lo que ves? Decís, uy, no, terrible, mira cómo está esa situación. No, terrible, mira los números que dan en la televisión. Terrible, y mira que, no, terrible. Y escúchame, ¿te querés matar o no? Es una, bueno, eso es un dicho, no es tampoco así. Pero es una cosa, wow, durísimo, esto no, es terrible. Es verdad, ¿vivís por fe o por vista? Tenés que tomar la decisión. Por eso, ¿querés rescatar tu fe? Decide. Decide y decide rápido. ¿Vivís por fe o por vista? Si vivís por fe, prepárate para la aventura más apasionante de tu vida. Prepárate para ver milagros, prepárate para ver el mar abrir y prepararte para caminar sobre las aguas, prepárate para ver cómo el desierto se convierte en tierra fértil, prepárate para caminar sin ver, para correr el riesgo, para mandarte al agua cuando Dios dice que te tenés que mandar, para caminar donde no hay nada y Dios te dice, muévete, y empezá a caminar sobre el agua, a ver qué es lo que pasa. Prepárate porque es una aventura, pero Dios nunca va a fallar. Si decidí vivir por vista, está bien, la mayoría de personas vive por vista. Viven reaccionando a lo que ven, canalla. Se me pinchó la rueda. No, pero qué desgracia. Yo sí que estoy, soy un bulto de sal. Me orinó un rinoceronte, también un perro. Eso sí vivís por vista. Si vivís por fe, mira la rueda pinchada y decís, Señor, gracias, porque de alguna cosa me has librado. Justo hoy que venía para aquí a grabar, aquí en la esquina vi un accidente. Terrible. Fuertísimo. Se ve que uno de los dos se voló el semáforo. Porque fue durísimo. Durísimo. Y hace unos... Como una semana atrás, yo venía por una avenida y cuando yo no veo autos parados en el semáforo, que está de al lado de rojo, y eran dos avenidas, yo venía a una avenida y estaba otra avenida. Y yo vi que no había autos parados en el rojo del otro lado. Entonces siempre soy precavido cuando no veo autos parados, porque si están tres autos parados, o sea, nadie va a venir a pasar, entonces yo puedo acelerar. Y yo venía por una avenida rápida. Entonces no vi ningún auto parado, entonces levanté el pie del acelerador y tanteé el freno, como para pegar una miradita, y cuando pego la miradita, gracias a Dios, no era una esquina que uno recién veía encima, sino que te daba un espacio para ver, vi que venía un Mercedes-Benz gris rapidísimo. Yo dije, ese tipo no va a alcanzar a parar. Entonces, toqué un poquito más fuerte el freno, yo venía con mi familia, esto fue la semana pasada, pero uno piensa, bueno, va a frenar, pero yo decía, viene muy rápido para frenar, y no frenó. Entonces yo clavé los frenos, yo tenía el verde, imagínense, entre dos avenidas, clavo el freno y toqué la bocina. Le toqué bocina cuando vi que no paraba y clavé los frenos. Y era un señor, ya, no sé, una pareja era. Me imagino que el señor tendría 80 años. Y claro, clavó los frenos cuando escuchó la bocina y yo frené. Y él clavó los frenos y quedó parado justo adelante mío. La señora ni siquiera se dio cuenta, la abuelita. No sé qué estaba haciendo y siguió. Y él quedó, ese hombre quedó pálido. Tiró marcha atrás, se quedó y ni siquiera me miró. Y claro, atrás justo veníamos con traíamos dos docenas de huevos y una voló. No les cuento lo que pasó. Porque no les interesa. Solo se lo imaginan, que es peor todavía. Entonces quedamos todos así como, wow, ¿cómo frenaste? Claro, yo me imaginé, siempre lo hago, siempre, si no hay carro yo miro. Y cuando vi este choque de aquí, de la esquina, era exacto. Era un auto con toda esta parte, lo chocó una camioneta, la camioneta le pegó de costado al auto, pero lo voló las dos puertas. Yo decía, si había alguien en ahí, esto fue una tragedia, oraba para que no. Entonces, Dios es bueno. Dios es increíble. Y yo pensaba esto de lo que Dios me libró. Caminar por fe
Caminar por fe es caminar así, en las manos de Dios. Es vivir al borde de los milagros. Es fascinante. Yo quiero vivir por fe. Yo he escogido vivir esa clase de vida. Vivir lo que Dios dice que yo debo vivir. Todos los días, entonces, lo declaro. Yo no estoy declarando, Señor, voy a salir a la calle, por favor, protégeme, porque no, el virus es invisible y quién sabe si está detrás de un árbol mirándome o me está esperando. Y si yo piso acá, seguramente me lo llevo a la planta de mis pies y me voy allá. Y no. Yo no vivo así. Obviamente tomo las mismas medidas que dicen las autoridades que hay que tomar. Me lavo las manos, me pongo la mascarilla, uso guantes si es necesario, lo que sea, no sé, me saco las zapatillas si vengo de la calle, la ropa, cosas que todo el mundo hace. Pero yo no vivo con temor. Es una decisión. El temor es una decisión. ¿Vivir por fe o por vista? Si vivís por vista, créeme, vas a vivir bajo temor. Y la Biblia te empuja siempre a tomar decisiones, frío o caliente, bendición o maldición, vida o muerte, perdón o amargura. Y aquí me voy a detener en la que quiero llegar. ¿Religión o cristianismo? Tenés que decidir. Yo creo que por fe o por vista. ¿Cristianismo o religión? El cristianismo no es una religión, lo he dicho mil veces. Así que no me vuelvan a preguntar, los que me conocen de antes y no son cristianos, hey, ¿te cambiaste de religión? No me vuelvan a preguntar eso porque voy a reaccionar de una manera violenta. Mentira. Pues siempre le preguntan, hey, ¿te cambiaste de religión? No, el cristianismo no es una religión, el cristianismo es vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vida, vida. Cuando yo jugaba fútbol profesional me preguntaban, hey, ¿te cambiaste de religión? Porque me convertí al cristianismo siendo futbolista. Y jugaba en el glorioso y único equipo importante que hay en la ciudad de Bogotá, en Millonarios. Entonces, y el mejor y más importante de Colombia, y nada más se acepta que eso. ¿Ok? Punto. Entonces, me preguntaban los periodistas, hey, ¿usted se cambió de religión? Yo decía, no me cambié de religión. No, sencillamente conocí a Jesús, le entregué mi vida a Jesús y mi vida está cambiando. Y era mi vida la que cambiaba. Entonces, religión contra cristianismo. Decide, porque la decisión está ahí. Si decides por la religión, estás decidiendo vivir por vista, vivir en la normalidad. Entonces, toma la decisión, lo sobrenatural o la normalidad. Porque dice, no, yo quiero volver a la normalidad de mi vida. ¡Wow! Me asusta eso, me asusta. Deseo con todo mi corazón que lo sobrenatural, si sos cristiano, sea tu normalidad. Que lo sobrenatural sea tu normalidad. Esa es una frase matadora. Que lo sobrenatural sea tu normalidad. Yo aborrezco la normalidad. Me recuerdo, ¿saben cuántas veces he hecho esta oración delante de Dios? Solo Dios debe saber. Años haciendo esta oración. Señor, detesto la normalidad. ¿Por qué? Porque me recuerdo que volví a Argentina, visitaba amigos, pastores que son espectaculares, el pastor Osvaldo Carníbal, de una iglesia más importante de Argentina, gigante, un tipo encendido en fuego. Y me acuerdo que yo iba, a veces me invitaba a él a predicar en su iglesia, ya le digo, miles y miles y miles, y orábamos con Osvaldo, me acuerdo, y él me invitaba a reuniones en alguna oportunidad de su equipo, y ellos arrancaban a orar y de una ya estaban todos encendidos y llenos. Y yo decía, wow, yo quiero esto. Y me encendía, y recuerdo que volvía, y cuando volvía súper encendido, estaba feliz, caminaba por las paredes, pero de a poquito era como así. Se iba apagando ese fuego. Y yo decía, Señor, no quiero la normalidad, no quiero volver a la normalidad, no quiero volver a la... Me acuerdo que un día le dije, Señor, no quiero volver a la diabólica normalidad de servicios buenos, con muy buena alabanza, con muy buena palabra, pero ¿y el poder? Yo quiero poder, yo quiero que los enfermos se sanen, yo quiero que las personas se liberen, yo quiero que el Espíritu Santo se derrame, yo quiero eso. Mira, ¿cuántas veces le he dicho eso a Dios? Y hace algunos años atrás, hace como unos 5 o 6 años atrás, Dios fue bueno. Y porque Dios siempre responde. Yo no sé qué estaría esperando, yo no estaría preparado, no sé. No quiero ni siquiera pensar en eso. Solo le doy gracias porque sí llegó el momento. Dios me dio esta invitación. Me dijo en Lucas capítulo 5, versículo 4, me dio
Esta fue la invitación y a raíz de ahí nuestra iglesia cambió. No solamente mi vida, sino la iglesia. Dice Lucas capítulo 5, versículo 4 al 11, voy a leer. Dice, cuando subió, cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí la red para pescar. Y la invitación de Dios era, lleva tu vida, Silvano, a aguas más profundas. ¿Querés vivir por fe? Ve a aguas más profundas. Si quieres vivir por vista, bueno, quédate acá en la orillita, donde no pasa nada, donde tenés los pies, donde vos podés caminar por tus propios pies, allá en lo profundo, dependés de mí. Lleva tus aguas a aguas más profundas. Y le trasladé esa invitación a la iglesia. Y nos metimos en aguas profundas y empezaron a suceder milagros. Porque yo estaba escogiendo por lo sobrenatural. Estaba escogiendo por ir a aguas más profundas. Estaba escogiendo vivir por fe. Y poner la iglesia que Dios había puesto en mis manos a que fuera aguas más profundas, a vivir por fe, a correr el riesgo de orar por los enfermos, a correr el riesgo de soltar los dones espirituales. Y eso ha sido fascinante. Eso ha sido espectacular. Entonces, claro, tú no ves milagros, ves respuestas. Y siempre estoy alerta. No quiero la normalidad, no quiero. Yo quiero lo sobrenatural. Entonces, déjeme terminar esta historia. Dice, maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Eso es vivir por vista. Hacer lo que siempre hacen. Si vos querés vivir algo diferente, tenés que hacer algo diferente. Si querés vivir lo sobrenatural, ok, entonces tenés que correr el riesgo, tenés que salir de tu zona de confort, de tu zona de donde estás acostumbrado, donde estás cómodo, salite de eso. No, para mí lo cómodo es dormir hasta las 7, hasta las 8, levantate a las 5 y media con nosotros a orar 2 horas, a buscar a Dios. Me acuerdo que en ese tiempo yo estaba viendo un video y veía milagros y veía toda esa gente llena del poder, llena de fuego. Y decía, Dios mío, yo quiero lo que esa gente tiene. Y Dios me dijo esto terrible, grave. Si usted anhela el fuego, anhela lo sobrenatural, escuche lo que Dios me dijo y quizás es la respuesta para usted. Me dijo, Silvano, vos querés lo que yo les he dado a ellos, pero no me das lo que ellos me dan. Uf. Eso fue un golpe bajo. Querés lo que ellos tienen, lo que yo les he dado a ellos, pero vos no me estás dando lo que ellos me dan. Obviamente entendí claramente, yo debía estar más tiempo con él. Y eso es lo que he venido haciendo. Entonces, claro, si vos decidís andar por vista, y bueno, vas a vivir en la normalidad, en la queja, en el estrés. Fíjese el estrés que pueden tener estos pescadores que tuvieron toda la noche matándose, haciendo lo que saben hacer y no consiguieron nada. Y ahora viene un carpintero y le dice, miren, lleva tu barca agua más profunda y echa allí la red. Y claro, Pedro, con todo su conocimiento, batallando con lo normal de él, con lo lógico, ¿sí? Le dice, no, pero es que... ¿En serio me estás hablando? Toda la noche trabajamos, toda la noche nos matamos y no pescamos nada. Pero algo le decía Pedro en su corazón y tiene que eso. Ahí estoy yendo a tu corazón, te estoy buscando este punto en tu corazón. Porque yo sé que en tu corazón hay algo que anhela más. Hay algo que te dice, yo quiero más, yo quiero un poquito más. Sí. Silvano, lo que está diciendo yo lo anhelo, yo lo quiero. Yo quiero lo sobrenatural, yo quiero el milagro, yo quiero ver, yo quiero ser parte de milagros, yo quiero ser parte de lo sobrenatural, yo quiero vivir lo que verdaderamente es Dios, quiero vivir el verdadero cristianismo, ese que tiene palabra y ese que tiene poder, palabra y Espíritu Santo. Y Pedro lo tenía ahí en el corazón. Y Pedro le dice, aun cuando saca todo lo que hay en su mente, saca todo lo normal para él, saca todo lo que es por vista, lo que es su vida, lo pone delante de la mesa y después le dice, pero como tú me lo mandas, echaré la red. En tu palabra echaré la red. Por un momento voy a dejar de andar por vista y voy a andar por fe. Porque vos andás por fe cuando caminás sobre la palabra. Si vos caminás sobre las palabras, vas a caminar sobre las aguas. Vas a caminar viendo milagros. Vas a ver cosas que nunca has visto, pero tenés que caminar sobre la palabra. Más en tu palabra voy a echar la red. El fin de la historia todos lo conocemos.
La pesca fue tan grande que no podían sacar y llamaban a otras barcas y casi todas se hundían de la cantidad de peces que sacaban. Y cayeron de rodillas ante el Señor. Porque cuando sucede un milagro todo cambia, tu vida cambia, todas las cosas cambian. Yo sé que en lo profundo de tu corazón anhelas un milagro. Sé que en lo profundo de tu corazón anhelas que suceda algo sobrenatural. Si conoces a Jesús, estoy seguro, lo firmo, donde quiera te lo firmo, que aun cuando seas súper racional y hayas decidido vivir tu cristianismo por vista, en lo profundo de tu corazón está el deseo de ver y de vivir lo sobrenatural. Y lo sobrenatural está ahí, porque Dios está ahí. Porque cuando Dios hace algo es sobrenatural, porque Él es sobrenatural. Escoge lo sobrenatural, escoge vivir por fe. Ve aguas más profundas, lleva tu vida a aguas más profundas. Dios está listo. Seguramente estás como yo: Señor, yo anhelo eso, eso es lo que quiero. Yo quiero tener lo que esa gente tiene. Pero quizás no le estás dando a Dios lo que esa gente o nosotros le estamos dando. Sé que en lo profundo de tu corazón lo anhelas. No lo dejes apagar. Esa pequeña llama, enciéndela, avívala, aliméntala. Que incendie toda tu vida. Que incendie toda tu vida. Y tu vida encenderá la vida de otros. Si decides caminar sobre la palabra, así como Pedro lo dijo: más en tu palabra echaré la red. Más en tu palabra, Señor, haré esto, oraré, iré, vendré, me callaré, hablaré. Vas a ver milagros. Vas a ver milagros. Caerás delante del Señor y dirás: wow, Señor, esta es la vida que yo quiero vivir. Porque el verdadero cristianismo está en nuestro, el verdadero cristianismo para nosotros está en Juan 14, 12, donde dice claramente, claramente, esta es la normalidad, debe ser nuestra normalidad, esta es la normalidad del cielo. Ciertamente les aseguro, dice Jesús, que el que cree en mí, las obras que yo hago también, él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Camina siendo, ¿quieres caminar por fe? Las obras del Señor las harás. Si caminas por vista, verás cómo otros viven estas cosas maravillosas. Yo sé que en tu corazón lo anhelas. Toma la decisión. Toma la decisión. Dile: yo quiero vivir el cristianismo de verdad. No quiero más la religión. No quiero más vivir por vista. Yo quiero andar por fe. Te invito a que oremos. Ahí donde estás. Y siento en mi espíritu también orar. Orar porque quizás necesitas una palabra, necesitas un toque de lo alto. Y quiero orar para que Dios extienda su mano y te sane. Sane tu cuerpo. Sane tu cuerpo. Un milagro, Padre. Hay personas que necesitan milagros. Yo sé que un milagro puede cambiar una vida y cambia todo, absolutamente todo. Su vida jamás volverá a ser la misma después de ser tocados por ti. Padre, en el nombre de Jesucristo te lo pido. Oro, Señor, para que devuelvas a la gente que está quizás en coma, vuélvelos otra vez a traer y que cuenten que ellos te vieron a ti, que tú estuviste con ellos, que tú los tomaste de la mano como tomaste a Pedro cuando se hundía. Señor, tú me has permitido sentir que en los corazones que están escuchando hay una llama encendida. En lo profundo de sus corazones anhelan ver lo sobrenatural, anhelan los milagros, anhelan vivir de una manera diferente. Hoy pones delante nuestro vivir por fe o por vista. Pero no solo la decisión, tú ya dices lo que va a pasar. Vivimos por fe y no por vista. La única manera de poder vivir esta vida contigo es por fe. Oro por aquellas personas que te conocen y viven estresadas, atemorizadas, inseguras. Que hoy, Señor, hayan podido darse cuenta de que están viviendo, llevando a cabo sus vidas y todas sus cosas por vista. Han decidido vivir en el estrés. Y que hayas grabado en sus corazones la palabra cuando dice que tú lo cambias en un abrir y cerrar de ojos. Dales el coraje, la valentía de vivir por fe, de vivir, caminar sobre tu palabra,
de poder desatar los milagros, de poder ver cómo es verdad que los enfermos se sanan, que los cautivos son liberados, que las cosas pueden cambiar y que gozamos de una protección sobrenatural cuando caminamos contigo. Graba esta palabra, Señor, que la puedan atesorar, que la traten como un tesoro, que la traten, que le den el precio, el valor que realmente tiene. En el nombre de Jesucristo te doy gracias, porque mucha gente estará rescatando la verdadera fe en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, si estás ahí, escuchaste, quizás nunca habías escuchado un mensaje, o quizás la primera vez que alguien te invitó para que lo vieras, pero también siento en mi espíritu que hay muchos que hace rato han quizás hecho la oración de fe, pero no han caminado, no han avanzado. Yo quiero invitarte a que hagamos una oración juntos, para que le digas al Señor: aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Seguramente Él va a impactar tu vida y tu corazón. No tomes ni repitas estas palabras así a la ligera o por repetir, no sirve de nada. Toma cada palabra como si fuera tuya, porque yo solo quiero guiarte como alguien algún día me guió a mí, para poder decirle a Jesús alguna cosa que necesitaba decirle. Cierra tus ojos ahí. Y siento que también muchos que ya le han dicho a Jesús, han hecho esta oración, pero quizás no han entendido bien lo que han hecho y están viviendo vidas por obra. Entonces, chévere que le puedas decir esto también. Cierra tus ojos. Señor Jesucristo, yo te necesito. Te pido perdón por haber vivido esta vida maravillosa que me diste por vista. Por vivir esta vida maravillosa que me diste estresado en la normalidad en lugar de buscar lo sobrenatural. Hoy yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Creo con todo mi corazón que estás vivo y que a partir de este momento vives en mí. Vives en mí. Yo decido vivir por fe y no por vista. Señor Jesús, gracias por perdonar todos mis pecados y por darme la oportunidad hermosa y real de vivir lo sobrenatural, de vivir quién eres tú y de vivir contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Si hiciste esta oración conmigo, ahí seguramente busca en nuestra página, va a decir conéctate y mete tus datos ahí. No te vamos a estar llamando todo el día porque no me gusta hacer lo que a mí no me gusta que me hagan. Entonces, pero conéctate para que te estemos informando de todo lo que hacemos y para que pertenezcas a nuestra hermosa y dinámica familia. Quiero ahora orar por los diezmos y las ofrendas. Estamos reconociendo de que Él es nuestro proveedor. No andamos por vista. Por eso no aceptamos las condenas ni las sentencias de ruina, de escasez que dicen allí afuera. Porque Dios dice que Él es nuestro proveedor, que Él es el dueño del oro y de la plata. Él enviará ángeles. Aun si pasas por desiertos, Él te enviará la comida. Él te sacará abundancia. Entonces, vamos a orar por esta área. Pero ora con fe. No ores a ver qué dicen lo de la tele. Ora a ver qué de lo que dice Dios. Padre, te doy gracias. Gracias porque tu palabra dice que tú eres el dueño del oro y de la plata y a quien quieres se los das. Que tú nos provees para todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas. No conforme a cómo el mundo y la economía del mundo esté, sino conforme a tus riquezas. En gloria en Cristo Jesús. Queremos obedecerte, pero que nuestra obediencia, Señor, te honre. No queremos hacer las cosas porque tocan y guardar y esconder rebeldía en el corazón. Queremos que nuestra obediencia te honre. Lo queremos hacer con alegría. Lo queremos hacer con alegría. Tú dices que llevemos todos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, que haya alimento en tu casa, y dices: pruébenme ahora en esto, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde, y aún reprenderé al devorador por ustedes para que no toque el fruto de su trabajo. Wow, Señor, gracias porque tus promesas están claras, firmes y seguras. Que nuestra obediencia y la honra que te damos a través de nuestra obediencia y nuestra generosidad desaten todo eso que tú dices para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Motivo a aquellas personas que Dios ha bendecido económicamente. Hey, este es el tiempo para que ores, le preguntes a Dios qué quieres que hagas, además de obedecer a Dios y todo eso. En tus ofrendas, pregúntale a Dios. Pregúntale.
Hay mucha gente que está necesitando. Le doy gracias a Dios porque hemos podido ayudar a mucha gente, pero mucha gente más necesita, ¿sí?, una ayuda, pero no una ayuda, no una limosna, sino que vean la mano de Dios en lo que se le puede dar. Nunca olvides eso. Ahora, bueno, vamos a ir a la Santa Cena. Vamos a compartir la Santa Cena. Te invito allí en tu casa si seguís de cuarentena, pero dale la importancia. Yo lo he hecho con mis hijos en mi casa y ha sido fascinante, porque ellos dicen, no, yo soy el ujier, dice Marco, va y busca el vino, el pan y lo compartimos. Es fascinante. Así que, si querés, podés orar conmigo, utilizar las palabras que yo uso o usar tus propias palabras para bendecir el pan. Padre, te damos gracias al bendecir el pan. Hacemos memoria de cómo tú entregaste tu vida por nosotros. Todo lo que hiciste a través de tu cuerpo, gracias. Llevaste nuestras dolencias, nuestras rebeliones, nuestras enfermedades. Pagaste con castigo el precio de nuestra paz. ¡Wow! Señor, gracias. Gracias porque lo hiciste por amor. Pagaste nuestra deuda completa. Y no podemos más que darte gracias. Al bendecir el vino, hacemos memoria de cómo derramaste tu sangre para perdón absoluto de todos nuestros pecados. Sacaste del medio lo que nos separaba, para poder abrazarnos y consentirnos. Nos adoptaste como tus hijos y cambiaste nuestra herencia. Por eso, Señor, a través de la Santa Cena declaramos una herencia diferente, una herencia divina, una herencia de bendición y no de maldición. Señor, a través de la Santa Cena, graba la palabra y permítenos batallar por ella y atesorarla y no permitir que el enemigo nos la robe. Que nunca se apague esa llamita que hay en los corazones, Señor. Esa llamita deseando lo sobrenatural. Permite que se avive esa llama en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos participar. Muy bien. Si ya has pasado este momento, si estás con tu familia ahí, tómense de las manos o como quieras hacerlo, tírense todos arriba de la cama, nosotros vemos todos arriba de la cama, entonces hagan lo que sea, estén juntitos ahí, hagamos una oración para despedir este tiempo y prepararnos para vivir todo este día de una manera fascinante, ¿sí? Porque el día domingo no es el día de descanso, sino el día del Señor. Así que agárrense, abrácense ahí todos juntitos. Y vamos a bendecir este día maravilloso. Padre, te damos gracias. Gracias por cada persona. Gracias por cada persona que ha escuchado. Gracias por aquellos amigos a los cuales les vamos a compartir esta palabra. Gracias, por Señor, por tanta gente que puede haber escuchado. Y sus vidas van a ser encendidas, Señor. Señor, gracias. Bendecimos el resto de este día. Que sea un día fascinante para vivirlo en familia. La tarde, la noche, el descanso. Gracias. Y gracias por todo lo que está sucediendo en el mundo. Señor, hay cosas que no nos gustan y que no están bien, pero también vemos que es un gran tiempo para tu pueblo, para tu iglesia, para que la gente vuelva a ti, Señor. Gracias por el respiro que le has dado a la tierra también, a tu creación. Te amamos, oh Dios. Úsanos en esta semana, pero de una manera sobrenatural. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios los bendiga. No se pierdan de nada de lo que viene para nuestra iglesia. Todos lo pueden ver allí en la página, crbocarratón.com. Nos vemos el martes a las 5:30 de la mañana para orar. Dios los bendiga. Chau. Hola, iglesia. Como equipo te queremos dar gracias por ser tan presente y ser tan generoso en este momento tan difícil. La realidad es que cada uno de ustedes ha hecho posible que como iglesia podamos alcanzar los 4 rincones del mundo y también localmente entreguemos muchos mercados, ayudemos muchas familias en necesidad. Entonces la realidad es que ahí no estás. Me encantaría motivarte a que seas más generoso. Si tienes más recursos, deberíamos ser, este es el momento en el cual deberíamos dar más. Entonces acá abajito va a aparecer un link en el cual puedes dar. Pero solo te queremos dar gracias por la generosidad y de estar tan presentes. Entonces ahí donde estás, te animo a que sigamos siendo la iglesia y sigamos siendo los brazos y los pies de Jesús sobre la tierra. Que Dios te bendiga. Chao. Bueno, el mensaje realmente empieza ahora. Porque a veces no te quedes en el, uy, qué lindo que estuvo, ahora hay que vivirlo. Así que si Dios te ha hablado, ha traído alguna palabra a tu corazón, vívela.
ese es el plan, vívelo. Si nos viste hoy por primera vez, nos encantaría estar conectado contigo. Entra en crbocaraton.com/conéctate. Pones tus datos ahí y quiero que estés tranquilo. A mí, por ejemplo, no me gusta que todo el día me estés llamando. No te vamos a hacer lo mismo. Solo queremos saber dónde estás, ponerte todas nuestras cosas a tu servicio y que seas parte de nuestra familia. Te vas a dar cuenta que es lo más hermoso que hay. Nos vemos.